Una cosa es asueto administrativo y otra cosa es feriado nacional. O sea, vos cerrás la fábrica, todo. La actividad en el campo. Mañana se cierra todo, todo, a todo. A 1.000 o 2.000 o 3.000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde va a estar la caravana, porque llega la selección nacional que ganó la Copa del Mundo. Exactamente. ¿Cuánto pierde un país o nuestro país cada vez que hay un feriado? Feriado nacional, es de una magnitud enorme. Una cosa es el asueto administrativo, que ya era totalmente, a mi gusto, impensable. Y después vos como privado podrías sumarte o no sumarte. No, pero feriado implica que vos pagás el doble, Willy, ayudame. Claro, exactamente. Si hacés trabajar a tus empleados, le tenés que pagar el doble. En cualquier restaurante, por ejemplo, mañana le tiene que pagar el doble a todos. Cualquier pyme, digamos, cualquier comercio, si querés. Además no tenés transporte, porque hacer feriado tenés un sistema de feriado en términos de transporte, menos regularidad en los micros, en los trenes. Yo insisto, o sea, va a ser un feriado que va a implicar que tengas un servicio de colectivo urbano en Santa Fe, en Paraná o en Mendoza, con lógica de domingo para un día martes, cuando la selección está en la ciudad de Buenos Aires en una caravana que va al obelisco. Pero pensá que hoy encima hubo un ausentismo. No entiendo la lógica. Hoy encima hubo un ausentismo alto en empresas. Sí, por lo porque la gente se quedó festejando. Ya los lunes en la construcción vos tenés un ausentismo bastante importante. Pero ayer por el festejo. Pero ayer por el festejo hoy, claro. Bueno, yo transité encima, la ciudad como ustedes la mañana. Pero, estaba casi desierta. Pero muchas pymes hoy tenían que, obviamente, sufrían el ausentismo. Tienen que pagar el medio aguinaldo y tienen que pagar el bono. Las dos cosas. Las dos cosas. El bono de 24.000 pesos. Hay quienes dicen que los bancos mañana van hasta las 12 y la AFIP. Habría que chequear eso. Sí. Pero si es feriado nacional. Es feriado nacional, no puede ser. Están diciendo acá que sí, Miremoslo. Que abren igual. Bancos y AFIP hasta las 12. ¿Cómo van a abrir igual si hay feriado nacional? Acaba de decretar feriado nacional. Si hay feriado, no hay chance. Si hay feriado, es feriado. Por más que los bancos quieran abrir, va, no sé. ¿Quién lo dice? Lo está escribiendo acá Mariana Cortartesi, me lo acaba de mandar. Bueno, está bien, pero por ejemplo. Mariana Cortartesi. No, yo creo que si hay feriado, a ver, pensemos juntos. Si hay feriado, no hay chance de que abra nada, salvo que haya un feriado con excepciones. No conozco feriados con excepciones. Porque además... Por eso, no, yo tampoco. El problema además del feriado es que no quedan muchos días hábiles. Exacto. Claro. Para... Si de hecho tenés un asueto el 23. Ya el viernes tenés otro asueto. Tenés 6 días hábiles, Eduardo, porque llegan de esta semana, te van a quedar miércoles y jueves, y de la semana próxima 4. 6 días hábiles en total. En total. Con lo que conlleva un día hábil un 26 de diciembre, que ya es complejo, actividades que se van a resentir, porque el que viaja el 23, que le dan el asueto para viajar, no necesariamente el 26 llegue. Es un gran título el que pones sobre la mesa, Eduardo. Ahora, está en línea con la negociación del gobierno. El gobierno está todavía negociando que la selección tenga la foto en el balcón. Y jura y perjura el presidente que no va a intervenir, que no va a estar. Y si tienen que limpiar Casa Rosada para que ellos estén, lo van a hacer. Yo creo que no... Los jugadores no quieren mezclarse con la política. Exactamente. No, y van al lugar donde fue la gente. Exactamente. Que ha sido el obelisco. Yo contaba lo de la mosca ayer. No solamente el obelisco, el recorrido es enorme. Sí, y ellos van a saludar, se van a encontrar con gente a lo largo de todo el recorrido. Sí. Porque salen del predio de Seiza, vienen todo por la autopista. Sí. Agarran el metrobús por la autopista. Y después bajan 9 de julio. Bajan el 9 de julio, van todo por 9 de julio hasta el obelisco. Sí. En el obelisco dan la vuelta, no sé, 1, 2, 3 vueltas, no sé cuántas vueltas van a dar. Y siguen por la 9 de julio después hasta Libertador. Correcto, no van a la Libertador ahí. Todo junto. Libertador, todo derecho. Ah, ¿lo tenés en el mapa ya? Ok. Bueno, mira, ahí lo tenés. El micro de la selección, descapotable. Dan la vuelta en el obelisco. Casa Rosada no, ¿eh? ¿Por qué lo haces parar ahí? No, eso no es. No, eso no es. Casa Rosada no llega. No, porque no es hasta el obelisco. Después siguen. En el obelisco, después dan la vuelta. Bajan y van hacia Libertador. Agarran todo Libertador hasta General Paz. General Paz, todo General Paz hasta Richeri. Richeri, otra vez el predio de Seiza. Para solo una salvedad. Por lo que tengo entendido es Libertador, luego Figueroa Alcorta. Sí, Figueroa Alcorta. Bueno, sí. Luego, sí, sí. Después Figueroa Alcorta... Empalman Libertador. Bueno. Correcto. Bueno, y luego sale. ¿Me entendiste? El tramo ese de Figueroa Alcorta. Absolutamente. Por eso, Libertador. Es eso. General Paz,
Riccieri hasta el predio de Ezeiza otra vez. Con lo cual... Porque con la General Paz, además, hoy me contaban que lo que intentan es que allí van a tener la posibilidad de tener contacto con tres municipios importantes. Uno es Vicente López, el otro es San Martín y el otro es Matanzas. Claro. Entonces, bordeando eso...